Muy buenas a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Mayonaka. Bueno, nunca me acuerdo el nombre, ¿verdad? O sea, Mayonaka, no, Kukru, creo que era, algo así. Nunca me acuerdo, es que solo digo Mayonaka y ya está. Es la costumbre. Vale, el episodio 6 se va a llamar Diablo y un sentimiento de pérdida. Vale. Una de las víctimas del caso no resuelto del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, una niña de secundaria que estaba protegida y se atrapada por otra rosa, nació en los años 40 de Showa y no envejeció desde que fue bañada como estudiante de secundaria. Durante muchos años después del incidente, la loba se entera de ella sobre la arena negra. Bueno, sobre el oído negro, me imagino, ¿no? Sobre el oído de arena, me imagino. Y obtiene cierta convicción. Se dejó arena negra incluso cuando mi hermana fue reprendida. Y finalmente hay un incidente frente a los nuevos ojos, mi amiga de la infancia, Izumi, es secuestrada por otro. Vale, como estamos viendo aquí vemos una Another, imagino que es una Another. Aquí vemos aquí la amiga, creo que es de su prota. Parece ser, creo que era ella. No sabemos qué, parece ser esta la chica desaparecida. Están investigando aquí los documentos, mirándolos uno a uno, ¿no? Y sí, básicamente, o sea, creo. No, parece que es amigo de él. De infancia, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Aquí hay muchas cosas que pueden ser. Dale, el último capítulo, el capítulo 5, fue lo de la típica historia del ascensor. De, oh, vaya, que parece alguien en el ascensor. Bueno, que básicamente. Básicamente se fue a otro lado el prota, no me acuerdo el nombre, de verdad, no sé, que hay tantos animes que te raya la cabeza, o sea, no es la misma temporada, varios días seguidos, el mismo anime, o sea, varios animes te raya la cabeza diciendo quién es quién, cómo se llama, o me he confundido el nombre sin querer. Y no lo pone, ¿por qué? Pues porque... No, pero en serio, o sea, es que tantos animes te raya. Te raya un montón, a mí me raya, porque es que a mí me cuesta un montón saber cuál es cuál, y es que, y acordarme los nombres, porque son un montón. Pero básicamente, nuestro prota del pelo rojo, se encuentra, hacen lo del ascensor con ellos, o sea, se van a buscar porque les han dado permiso para investigar, y básicamente, pues nada, él entra con el de gafitas. Entran lo que ella buscaba, algo que solo interesaba a la Noden, y parece ser que lo que buscaba eran sentimientos rotos, destrozados, como de tristeza, de depresión, esas cosas buscaba ella. Y por eso, porque había liberado en una caja que le dijeron que no abriese, pero la abrió sin querer y después la lía parda y lo estaba volviendo a recuperar, reuniendo otros sentimientos de esos. Básicamente, luego cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice la Noden. Era una chica, por cierto. Era, le dice Pandora. Y luego relaciona caja, Pandora. ¡Oh! ¡Tú eres la! ¡Pum! Se cierra la puerta. Y sí, era la de caja de Pandora. La chica era la propietaria de la caja de Pandora. Pues ahí la caja de Pandora. Ay, yo no me acuerdo qué era. Y creo que vagamente creo recordar que la caja de Pandora era como algo maldito que en el que. Tú liberabas cosas, maldades, liberabas todas esas. Quiero recordar, no me acuerdo ahora mismo la caja Pandora que era. Pero sí, algo así. O sea, básicamente es una historieta. Un poco creepy, la verdad, decir verdad. Da un poco de miedo. Pero en fin. Mayonaka me está gustando también. No. No, ¿cómo se dice? Este no es como. ¿Cómo decirlo? No, o sea, yo al principio cuando vi Mayonaka, no sé si lo dije en el capítulo anterior o no, dije que Mayonaka no esperaba mucho, en plan, yo qué sé, no me. Que al principio dije como que, bueno, lo veré, pero no me llama mucha atención. Ahora me está gustando mucho, porque en plan, intentar relacionar la historia del oído de arena que tiene nuestro prota, y todas esas cosas que pasan ahí. El otro, la historia de su pasado, de su antepasado, que era igual que él. O sea,
Hay un montón de cosas ahí que te llaman la atención y que tú dices, joder, qué bien, creo que sigue avanzando la historia. Y es que encima está bien lo que intenta. ¿Nariyuki se llama? Pues se llama Nariyuki, bueno. Que intenta, como intenta. Entienda, o sea, no ver los otros, no entienden, sino solo él puede entender a Sonoder. Intenta ver la forma exacta de cómo hacer lo mejor posible, tomar la mejor decisión, básicamente. Y eso sí me gusta, básicamente. Con Pandora no funcionó, pero bueno, pero igualmente está intentando hacer lo mejor que puede con, o sea, intentar hacer un mundo mejor con, o sea, en plan con la convivencia de Anoders, pero bueno, a mí sí me está gustando, me está llamando la atención. Está bastante bien la serie, o sea, yo qué sé. Ahora, porque sale por capítulos, tú dices, bueno, es que hay que esperar una semana, pero si te lo ves del tirón, te puede llegar a gustar, en plan, puede ser bastante bien. Yo también lo decía también Beer, este Beer, porque tenía un poco de relación también tipo Grimmons, como Fairy Gone un poco, pero ahí con más bichos, básicamente, con más mitologías, básicamente. Y aquí es que me encanta porque mezcla un montón de mitologías la serie, o sea, yo qué sé, mira, Caja Pandora, por ejemplo, el rey azteca también, que es el que conoce a su antepasado, que lo confunde con nuestro prota actual, que también lo confunde porque era igual que él. Por eso, o sea, también, o sea, cosas que tú dices, joder, cómo mola. Y a mí me gusta ese tipo de cosas, está bastante bien. Así que nada más, perdón, que tengo mucho sueño. Así que nada más, aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.